¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y esto es un nuevo vídeo de Crash of Cars. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a conseguir la moto Trail, ¿vale? Esta nueva legendaria que todavía no tenemos pero que vamos a tener en este vídeo. Porque como veis en pantalla tenemos 282 gemas y las vamos a conseguir ya mismo, ¿vale? Vamos a estar abriendo máquinas hasta conseguir 300 gemas. Después jugaremos un poquito con esta moto que me han dicho que viene, pero que muy, muy bien. Vale, primera bola épica. Perfecto. Depósito de aceite. Mira, 5 gemicas. Ya faltan menos. Ya faltan menos, ¿vale? No voy a abrir todas las máquinas. Voy a abrir hasta que podamos conseguir esta nueva moto legendaria, ¿eh? Así que no os vayáis. Dejadme un buen like porque se viene la moto legendaria ya mismo. Vale, este coche no lo tenemos, no nos dan gemas, no pasa nada. El vídeo anterior ya maximizamos un montón de coches, así que nos van a salir gemicas, ¿vale, chicos? Ojo, que si se ve una legendaria tampoco le vamos a hacer el feo, ¿eh? Necesitamos también muchos coches para fusionar, que todavía nada más que hemos fusionado uno, ¿eh? Vale, más 20, veremos a ver todavía. Venga. Vamos, apretar los puños, chicos, porque se viene, ¿eh? Desearme mucha suerte para que podamos conseguir las gemas en este mismo vídeo. Aquí está, común. Camioneta al 8. Vale, más 10. ¡Ah! Dame cosicas, dame cosicas, porque necesito. Necesito la moto. La moto la necesito. Venga. Bueno, morada, ¿vale? Las moradas las solemos tener al máximo, ¿vale? Como mínimo 2 gemas. ¿Vale? 7 maximizado. Vale, 2 gemicas. Ya faltan menos. 11 gemas y tenemos la moto legendaria, ¿eh, chicos? Bien, épica. A ver si la tenemos ya. Dime que sí. ¿Sabes cuál es? Oh, la tenemos ya, ¿vale? No nos dan 5 gemas. No pasa nada. Maximizamos poco a poco los coches. Ya sabéis que con la anterior actualización se mejoraron hasta el nivel 64 el juego. Y los coches subieron muchos niveles. En el vídeo anterior del canal conseguimos un coche, chicos, un coche oculto que me pedíais mucho y que ya lo tenemos. Que es el coche Espectro, ¿vale? Que se consigue en la mansión encantada. Que si queréis saber cómo se consigue, solo tenéis que ir al vídeo, mirarlo, es muy fácil, más fácil que ningún otro, y lo conseguís, ¿vale, chicos? Vamos a seguir con esta aperturita de cartas, de máquinas, perdón. A ver, común, dime al menos que la tengo, una gemica más. Uf, veremos a ver si no vamos justo, Safari, bueno, bueno. Nos vamos a quedar a las puertas. Veremos a ver. Veremos a ver todavía. Tengo una legendaria, venga. Legendaria. Si no la habéis visto en el vídeo anterior, nos salieron. No, o sea, en el vídeo en el que abrimos 54 máquinas, no nos salía legendaria. Y nos salieron 2 seguidas, chicos, ¿vale? Salió una cuando pensábamos ya que no iban a salir legendarias y seguida otra legendaria. ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno. Escoba voladora, ¿vale? Nuevo vehículo nuevo. Parece sacado de Harry Potter. ¡Wow! O sea, totalmente diferente a lo visto hasta ahora. ¡Wow! Tengo que probarla, chicos. O sea, es súper. Vale, seguimos con esta nueva apertura de máquina. ¡Legendaria! ¡Bien! ¡Bien, legendaria! Vale, a ver cuál nos sale. Solo pedimos. ¿Alguna que no tengamos? Vale. Submarino. Lo mejoramos al 380. Buscaba un poco el tanque o el camión monstruo por el tema de fusionar coches. No pasa nada. Submarino al 3. No le hacemos un feo para nada a esta nueva legendaria del canal. Vale, subimos de nivel al nivel 35.
cuchillas al nivel 4, 5 gemicas, que nos viene muy muy bien, y ya solo faltan 2 gemas para poder tener la moto legendaria, así que seguramente con 4 máquinas las consigamos. Vale, enhorabuena, desbloqueado tal tal tal, más 4 segundos de duración, vale chicos, perfecto, perfecto, sí, sí, no me rayes, que sí, ¿qué quieres que haga? Déjame, hombre, quiero seguir abriendo máquinas. Vale, 4 máquinas, 2 comunes o una rara, ¿vale, chicos? Aquí se viene, se vendrá ya, quién sabe. A ver, ¿qué es? Coche de spins, ya lo... todavía no lo tenemos al máximo, más 20. Bueno, tiene que salir, chicos, 3 máquinas, 3 máquinas. Solo pido que podamos conseguir la moto ya mismo. Vale, épica. Si la tenemos maximizada, ya nos dan 5 gemicas, lo sabéis. El dragón que tenemos al 5 y está maximizado. Y ya podemos comprar la moto. Y sin dar más vueltas, vamos a comprar la moto. Chicos, aquí está, 300 gemas. Quiero comprarla, sí. Y ya está aquí la moto trail, moto legendaria, esta nueva y última actualización. Deja un rastro de fuego que daña a los enemigos. ¡Guau! 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 Tengo que probarla ahora mismo. ¿Y sabéis dónde nos vamos a ir? A la mansión encantada, ¿vale, chicos? ¡Nuevo mapa! ¡Guau! ¿Deja un rastro de fuego? Tengo que verlo. Vale. Dios, qué exagerado, chavales. Me tengo que cambiar el nombre, todavía no me lo he cambiado de el anterior vídeo, ¿vale, chicos? Por si no sabéis, tenéis que cambiaros el nombre para hacer el nuevo coche oculto de esta nueva y última actualización. Vale, bueno. Vamos a conseguir gemicas. Coronas, perdón. Vale, nos han quitado ya un poco de vida. No va muy rápida la moto, hay que decirlo. Tampoco es muy manejable. Pero oye, no le vamos a hacer un feo, porque como estáis viendo, el rastro de Jae Fuego es muy top, ¿vale? Hace daño a los rivales, a los coches enemigos. Lo cual hace también que no te sigan, ¿sabes? O sea, yo me encuentro la moto esta, o le vas de frente o por detrás no le sigas. ¡Guau! Para mí. Ahí está. Somos el rey ahora mismo de la mansión encantada. A ver las coronas, que conseguimos. Ahí está. Buah, vaya reventada. Uf, intenta escapar, no pasa nada. Vale, chicos, voy a terminar por aquí el vídeo. Voy a dejar que veáis un poco más esta nueva moto legendaria. Dejadme un like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo.